en medio del contexto histórico de la reciente Cumbre de las Américas y la proximidad de los comicios parciales, el proyecto Por Nosotros Mismos. En esta ocasión lo protagonizaron los residentes de la circunscripción 63 de Colombia. Durante el intercambio se trataron las principales inquietudes aún por resolver, el fortalecimiento del grupo comunitario y el desarrollo sociocultural de la zona. Y estoy muy agradecida de la revolución, de que me hayan dado este subsidio. Mi familia, de lo más agradecida y contenta, también fue mi familia. Mis vecinos, mis compañeros de trabajo, todo el mundo se ha alegrado. Se ha ido avanzando en la unidad de la comunidad, en la participación de todas las actividades, reuniones, en los planteamientos. Se han resuelto casi todos, nos quedan 4 pendientes de parte de viales y de comunales de las calles que no se han terminado de arreglar, pero están tratando de ver si se pueden ejecutar en este mes. La comunidad tuvo a bien estimular a un grupo de organismos y vecinos que sobresalieron en las tareas del barrio. De manera especial se reconoció a la familia del enfermero Camilo Puga, quien cumplió su misión en el combate contra el ébola. Desde Colombia, Arbelio Alfonso, LTV Noticias.